Quarto de muestras. Siéntate. Voy al dictar, give me discurso. Ciudadanos y estudiantes, etcétera, etcétera y demás. Pones tú en paréntesis. Dale Apostrophe. Dispense usted, señor Hardy. Una señora desea hablarle. Tat, 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 tat. Estoy muy ocupado en medio de mi campaña electoral. No puedo ver a nadie. Está bien, señor. Ahora,
Sé lo que tienes. ¿Con qué, señor Harvey? Está muy ocupado, ¿eh? Está en conferencia, ¿eh? Vaya que tiene gracia. ¿Veremos si me recibe o no? No, 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 hipotenusa. Mis miras han sido y son. ¿Y son? Como uno de vuestros más respetados ciudadanos. Ciudadanos. No repites, pareces eco. Limpiar nuestra ciudad de todo vicio. Aplausos. Eso les va a abrir los ojos. El mismo rorro de mejillas rosadas. Cierra la puerta. ¿Fuera? Después de tantos años, ¿qué es lo que quieres? Las damas no viven de aire. No, señor. Ni un real. Ni siquiera una peseta. Nada. ¿Y lo que es más? Largo de aquí. Largo. Bien, ¿qué dices? No me intimidas. Eso pasó en mi juventud dorada. La primavera de mi vida. Antes de casarme. Además, prometiste no salir de Italia. Eso no quiere decir nada. Estás igual que en esos días. Esto es una iniquidad. ¡Un abuso! No te saldrás con la tuya. ¿Ah, no? ¿Papacito se enoja? ¡Ugly, ugly! ¡Qué bien! Se vería esto en la primera plana. Ahora lo puedo ver. La mujer engañada surge del pasado acusando a prominente político. ¡Y tú! ¡Candidato alcalde! ¡Perfecto! Oh, San Gabriel, afila tu espada. ¡Sí, señor Harvey! ¡Largo de aquí! ¡Todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Oye, yo soy un hombre que decide pronto. Te veo esta noche a las 7 y haremos un arreglo final. ¡Ajá! ¡Así hablan los alcaldes! ¡Has cantado en mi tono! Oye,
no debe haber dificultades entre nosotros. ¡Nunca las tuvimos! Buenos días, señora Hardy. Buenos días. ¿Cómo está tu mamá? Está muy mejorada, gracias. ¡Cuánto me alegro! La última vez que la vi. ¡Tu esposa! ¡Oliver, querido! ¿Cómo estás, mi vida? Vine a decirte que he preparado una cena para esta noche a las 7. Invité al juez y a otras personas que te ayudarán en tu campaña electoral. Pero tú no puedes ir. ¿Tú no puedes ir? Oh, se refiere a mi campaña. Oh. ¿Cómo está la señora Laurel? Muy bien, gracias. ¿Cuánto me alegro? Tengo muchos deseos de conocerla. Ni yo también. Con tu permiso, nena, te abriré la puerta. ¡Feliz Navidad, corazón! ¿Navidad? Pero, Oliver, estamos en junio. Ya sé. Es una de las leyes que voy a implantar. Hacer las compras con tiempo. El mismo rorro de mejillas rosadas. Voy a ver cómo se ve. ¿Sí? ¡Oh! ¡Ay, está cerrado! ¿Dónde está la llave? Sí, ¿dónde está esa llave? ¡No! ¡Ay, ahí está! ¡Sí! ¡Ay, qué bonita! Sí, muy bonita. Eres un encanto, Albert. Yes. Nos vemos más tarde. Adiós, hijito. Y no te olvides, a las 7 en punto. Muy bien, muy bien. Oh. ¡Ven! ¿De qué se trata? Lo siento mucho, pero tengo otra cita. Ah, ¿sí? Sí. Esta es mi dirección. Estás allí a las 7. Oh. Está bien. ¿Y su piel? Sí, ¿dónde está? Bueno, ¿y qué? Bien, otro asunto que trataremos esta noche. Adiós. ¿Ves? Ya te metí en otro laberinto. Sí, y me vas a sacar de él. Ve a su casa y dile que llego más tarde. ¿Y mi esposa? Llámala por teléfono y dile que tienes que trabajar. No la conoces. No me va a creer. Si fue tan tonta de casarse contigo, creerá cualquier cosa. Vente. A mí no me gustan los chismes, pero no te fíes de ningún hombre. Yo he tenido 5 y sé lo que son. ¿Bueno? ¡Ay, mi querida Stanley! No puedo ir a cenar, vida mía. ¿Quién dijo eso? El señor Hardy. No, negocio muy importante. Se ha metido en un lío. Oh. Bueno, señor Lowe. Habla el señor Hardy. Lo siento. Más esforzoso que Stanley trabaje esta noche. Sí, para mi campaña.
¿Sí, eh? Pues bien, la campaña de usted no me interesa. Óigame, diga usted, Stanley, que si no viene a cenar, le rompo un brazo. Gracias por su cooperación. Adiós. Ahí tienes, muy sencillo. ¿Dijo que podía quedarme? Seguramente. Y además, que si estás conmigo, puedes quedarte cuanto quieras. Ahora, ve a casa de esa pantera y organízate. Está bien. Amigo, pasemos al salón. Tengo algunas sorpresas para ustedes. Trae mi abrigo y mi sombrero. Tengo que salir sin que me vean. ¿Mm? Un momento. Tengo preparada para ustedes una grata sorpresa. El señor Cantú. Respetable concurrencia, voy a tener el gusto de presentar a ustedes algunos bonitos juegos de prestidigitación, dando principio con la producción de reyes, caballos, sotas y otras varias cartas conocidas. ¿Qué le parece a usted? ¿Sabe usted de dónde vienen? Del aire, ¿ve usted? Muy bien, muy bien. Ahora voy a trabajar sin guantes. Y tienen ustedes una carta. La producimos aquí. Y otra más. Puedo producir lo que usted guste. Elefantes, caballos, lo que usted guste. Usted me puede decir qué quiere que produzca. ¿Quiere que produzca más? Producimos varias a la vez. ¿Bien? Ah, una más. Gracias. Ahora les voy a enseñar a ustedes el cigarrillo. Un bonito juego y creo les guste más que el otro. Una vez más, para que vea usted. ¿De dónde viene? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Se fue? ¿Acá? ¿Acá? ¡Qué muy sencillo! ¿Se fue? ¿Ah? ¿Más? Todavía no. Mi esposa me vigila. Ahora les voy a enseñar el jueguito del pañito. El paño serpiente. ¿En ustedes? ¿Hap? Ahora tenemos aquí un periódico. El periódico misterioso. ¿En ustedes? Se lo rompemos de esta manera. Una vez más. Otra. Enseñamos ambos lados.
rompemos una vez más. Ahora, atención. Vean ustedes, quiero llamar la atención en que nunca me acerco las manos a mi cuerpo. Pues bien. Gracias. Que todavía no. Mi esposa. Maso. Cállate. Cállate. Ahora con el siguiente experimento. ¿Quiere usted la bondad de venir a asistirme un momento, caballero? Oh, no, no. Hágame usted favor. No, no, gracias, gracias. Oye, tú, ven aquí. ¿Yo? Sí, tú, ven aquí. Parece que te has robado algo. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué traes ahí? ¿Pero qué es esto, hombre? Pero este hombre, ¿pero qué me quieres cambiar tu hombre? Muy bien, muy bien. ¿Pero qué es esto? No más, no te ¿qué es esto, hombre? Faltaba más que te vaya con lo mío. ¿Con qué estas tenemos, no? Un momento. ¿A dónde vas? Espera. Señores, señoritas, voy a tener el gusto de presentar el último de mis efectos con el cual daré fin a mi acto. Y tenemos un sombrero. Sombrero, ¿ves algo en él? ¿Ves algo en él? No, tenemos vacío en ustedes. ¿Ves? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Un pollito! ¡Ven! ¿Otro más? ¿Y otro? Bueno, si tienes aburrido. ¿Y más? Ahorita salen los pollitos. Gallitos. ¿Cómo le va a sacar una gallina? Ah, no, y son de lagarto. Pero más. ¿Y más? ¿Y más? Creo que no los tires, no los tires. ¿Qué es eso? Ah. Oye, siéntate, vale más que te sientes. Los vas a tirar todos. Siéntate, siéntate, hombre. Bailaremos un poco, ¿eh? ¡Oh! Muy bien. Sucede. Con su permiso. O sea, lo tiene. Oliver. Vine a ver,
si estaba nevando. Tengo frío. Iré a poner la calefacción. Y entrarás en calor. Por último, la sorpresa más grande. Señor Haji Ali. Thank you.
Scusate, signore e signora. Patrullo. Puntualità. La siete in punto. Che hace usted aquí? El señor Harvey me mandó. Dijo que me organizara. ¿Qué? Me dijo que viniera para que usted no lo molestara. Ajá. ¿Con qué trata de hacerme una jugada, eh? ¿Dónde está? En su casa. Ah. ¿Cuál es su número? No le diré. ¿Con qué no, eh? No. ¡Démelo usted! No. ¡Deme su número! No. ¡Deme su número! No. Gracias. 3-1-5-2. Y todos los vecinos de esta población y yo con ellos estamos en favor de usted para su elección, dados sus altos ideales. Gracias. Sí, un momento. Teléfono, señor. Diga usted que estoy ocupado. Mas ella dice que es importante. Con permiso. Vaya usted, vaya usted, señor Carlos. Oh. Bueno. Ah, grandísimo avestruz. ¿A qué viene mandarme esto al cornoque? Sí, ya sé. Pero quiero que entiendas esto. Si no vienes aquí inmediatamente, voy a tu casa en este momento y arraso con todo. Tengo visitas. En la primera oportunidad, voy para allá. Sí.
todo irá bien. Sí, será mejor que todo salga bien. Y date prisa. ¡Cállate! Oh. Siéntate. ¡Oh! ¡Cómo me molesta usted! ¿Puedo fumar? Por mí, puede usted ahogarse. ¡Qué bien toca usted, señora Hardy! Gracias, señor juez. Señor juez, ¿aceptaría usted un cigarro puro? Con muchísimo gusto, caballero. Un momento. ¿Dónde están esos puros? Voy a comprar unos. Oh, no se moleste usted. No es molestia. Lo hago con mucho gusto. Mil gracias, señor Hardy. Tengo que salir a comprar unos puros. No te tardes, corazón. Vuelvo pronto. Oh. Aquí tiene usted. Oh, gracias. Oh. Bueno, ajá, señora Hardy, deseo hablar con su marido. Perdóname. Hey, Oliver, Dirty Prince. ¡No me puedo organizar! Ajá, está bien, voy a jugar. ¡Cuánto gusto! ¡Vaya, vaya! Voy por allá mañana. ¡Adiós! Mi amigo. Señor Hardy, ¿nos hiciera usted favor de cantarnos una de sus canciones? Las cuerdas no son los de antes. Oh, sí, cante, señor Hardy. Impresiona usted tanto. Sí, canta, Oliver. Impresionas tanto. Thank you.
segunda, señor Hardy. ¿Nos obsequia usted con otra? ¿Cómo molestas? Ve, no puedes salir. Bien, usaré la otra puerta. En sí, oh, todo lo que tienes.
estoy en casa. Quiero ver a ti, Argus. No estoy en casa. El señor y la señora Laro. Mis respetos para ustedes. Cuánto placer en conocerla. Cuánto gusto de conocerla. Ah, señora Laurel, tanto gusto en conocerla. Pase usted a sentarse. ¿Se quedará usted un rato? Nada me agradaría tanto, señor. Si nos dispensa usted, señora de Hardy, ya es hora de que nos marchemos. Y nosotros también. ¡Cuánto lo siento! ¿Tienen ustedes que ir tan pronto? Con su permiso. Muy buenas noches. Señora de Hardy, muy buenas noches. ¿Yo? ¡Sal de mi casa! ¡No! ¡Hasta que tengamos un arreglo! ¡Muy bien! ¡Si no te vas! ¡Te mato y me mato yo! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha desmayado! ¡Pero no se ve como estatuas! ¡Hagan algo! ¡En el sofá! ¡Cuéntenla! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡No es nada! ¡Ya pasará! ¡Pobrecita! ¡Oh! Noche. Voy a arreglar su alcoba. ¡Ay! ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que sacarla antes que venga mi esposa. Ponla sobre mi espalda y yo la saco. ¡Tengo miedo! ¿Oliver? ¡Oh! Hemos decidido irnos a casa. Buenas noches.